En entrevista, el director del Hospital Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán aclaró el adeudo pendiente con un ex proveedor de cárnicos que desde el 2019 atendió la demanda de estos alimentos al nosocomio juchiteco. Primeramente informó que este adeudo entró en el rubro de adeudo no institucional que llegó a ser en su momento de 6 mil millones de pesos, donde hubo un registro de proveedores de insumos, de uniformes, limpieza y otros servicios que terminaron en procesos legales para obtener pagos pendientes. Este adeudo entró en el rubro de adeudos no institucionales, que llegó a ser en su momento 6 mil millones de pesos. 6 mil millones, ¿eh? Entonces, mucha gente, proveedores de insumos, de uniformes y todo, procedieron a demandar. Sin embargo, en relación a la información brindada en redes sociales del adeudo de más de 400 mil pesos, el doctor Ovidio Pineda dijo que han gestionado el pago incluso a través del administrador del Hospital Guillermo Valderrama, llevando personalmente al área de finanzas al afectado sin obtener respuestas favorables. El señor tiene todo el derecho de pedirlo por la vía penal o mercantil, pero no sé por qué no lo ha hecho, dijo el médico. Ahí hay una cuestión formal. Él no tiene facturas, solo tiene hojas de remisión mismas, que son los comprobantes con los que trabajaba durante el anterior sexenio. Ante el cuestionamiento del por qué el proveedor dejó pasar tantos años para solicitar el cobro, explicó que quizá se deba a la transición que tendrán los hospitales al pasar a ser IMSS Bienestar y en el sentido de que quizá ya no le reconozcan estos pendientes. Finalmente, Pineda Castillo dijo que durante su gestión al frente de la dirección hay transparencia en la administración y finanzas. Muchos de los pagos no salen desde el hospital, sino directamente de la Secretaría de Salud. Asimismo, dijo que desconoce si en anteriores administraciones no se exigían facturas a los proveedores de servicio, pero actualmente hay un control estricto, además de una supervisión de nutriólogos en relación a los alimentos que se distribuyen. Mega Noticias con Ibai Gorria.